Hola niños y papitos, buenos días, ¿cómo están? Un saludo desde la distancia. El día de hoy vamos a presentar nuestra clase de tecnología. Estamos utilizando recursos encontrados en la red, ¿listo? Así que vamos a encontrar videos, vamos a encontrar imágenes tomadas de internet. Vamos a concederle precisamente derecho de autor a quienes hicieron este muy buen material. Vamos a utilizarlo para nuestra clase del día de hoy. Recuerden, cualquier duda, pregunta que tengan, nos la pueden escribir o nos la pueden chatear a través de nuestra plataforma. Así que sin más preámbulos, arrancamos. En este video tutorial aprenderemos a configurar la página para una impresión óptima. Nos situamos en la ficha Diseño de página. En el grupo Configurar página encontramos muchas herramientas que nos permiten su configuración. Podemos ver todas las opciones pulsando este botón. Se abrirá el cuadro de diálogo Configurar página. Está organizado en pestañas. Vamos a verlas de forma superficial. Una orientación horizontal es más adecuada para este documento. Podemos especificar cuántas páginas queremos ocupar en la impresión del mismo. El documento se escalará para caber. En la pestaña Márgenes podremos utilizar estos sencillos controles para modificar cada margen de forma independiente. Esta línea muestra el margen que está siendo editado. También podremos centrar la página horizontal y verticalmente. Observa cómo va cambiando la previsualización. Cambiamos ahora a la ficha Encabezado y pie de página. En ella podemos indicar un encabezado y pie de página para cada una de las hojas impresas. No solo podemos incluir texto, sino también imágenes, la fecha, la hora o el número de página, entre otras. Para hacerlo, haremos clic en la zona de destino y luego en la herramienta correspondiente. Veamos la última pestaña. Aquí hay opciones útiles como el orden de las páginas. Al igual que las otras pestañas, dispondremos de un botón para ver una vista preliminar. Este es el resultado final. Puedes optar por imprimirlo o por seguir editándolo. Hemos aprendido a configurar la página de impresión. En este video tutorial aprenderemos a imprimir. Vamos a imprimir este documento. Hacemos clic en Archivo y seleccionamos Imprimir. Esta es la ficha de impresión. A la derecha vemos una vista previa de la impresión. En la zona izquierda vemos herramientas para manipular la configuración, elegir una de las impresoras instaladas o indicar el número de copias a imprimir. Vemos cómo se ha escalado el documento para que quepa en una hoja. También podríamos modificar desde este enlace las propiedades de impresora. Se abrirá un cuadro de diálogo.
Cuando esté todo listo, simplemente pulsamos el botón Imprimir. Hemos aprendido a imprimir. Listo, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Recuerden, si tienen dudas, nos las pueden escribir y las solucionaremos por allí. Manténganse al tanto de nuestras novedades en nuestra plataforma, en nuestra página web, para que estemos en contacto. ¿Ok? No siendo más, gracias, chao.